Estimados miembros de la Orden del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, reciban el cordial saludo de parte del Consejo Directivo y también un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen a través de la plataforma virtual de nuestro colegio profesional. El día de hoy nos complace contar con la grata presencia del señor Óscar Humberto Moreno Rubiños, quien es intendente regional de SUNAFIL, precisamente de la región La Libertad. El día de hoy él va a abordar un tema muy importante para los profesionales del gremio, vinculado con los contratos de trabajo sujeto a modalidad en el contexto de la emergencia sanitaria nacional. Sin duda, el tema de mucha relevancia, decía, para nuestro gremio, para los profesionales en general, debido a que en estos tiempos han habido una serie de ajustes a la legislación laboral y es importante estar actualizado en esta información. Estimado Óscar, recibe el saludo del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad y muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Dejo para que puedas hacer uso ya de la presentación. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Gracias. Bien, gracias por la presentación y gracias por permitírsenos llegar a todos los a toda la familia del Colegio de Contadores y poder dar a conocer dentro del ámbito de nuestras competencias algunos de los temas que son de vital importancia, pues uno de los objetivos es, aparte de la fiscalización, que tal vez es una de las tareas por las cuales más se nos identifica como Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, es la de orientar y poder brindar información que permita también el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. En esta ocasión, el tema que queremos compartir es el referido a los contratos de trabajo sujetos a modalidad en el contexto de la emergencia sanitaria nacional. Entendiendo en primer término que la contratación laboral en sí no sufre modificación en líneas generales por el contexto que nos encontramos, sí hay puntualmente algunas precisiones que se han hecho en el ámbito normativo y cómo debemos entender esta pandemia incluso como una de las causales que nos posibilite la contratación laboral. Modal en este caso específico, pero antes de llegar a ello es pertinente conocer en líneas generales cuál es el contenido de la contratación laboral para poder llegar a la contratación modal y hacer las precisiones en función a la coyuntura en la que nos encontramos. Como bien se sabe, la normativa en la cual podemos encontrar el desarrollo del contrato de trabajo, de la contratación modal propiamente dicha, es el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que fue aprobado por Decreto Supremo 003-97-TR, es el conocido Decreto Legislativo 728. Y en la precisión a la cual hacía referencia hace unos instantes, es la contenida en el Decreto de Urgencia 127-2020, que su denominación está relacionada con el otorgamiento del subsidio para la recuperación del empleo formal, pero que hace una precisión respecto a la contratación laboral modal. En el tema del contrato de trabajo, hablando en un contexto general, se identifica como el acuerdo de voluntades entre un trabajador que necesariamente tiene que ser una persona natural y un empleador que puede ser persona natural o jurídica independientemente de cuál sea su finalidad, porque identificamos una persona jurídica, tanto una empresa cuyo fin lógicamente es lucrativo, como identificamos una persona jurídica también a una asociación que no tenga fines de lucro, pero igual sí para cumplir esos objetivos requiere personal que desarrolle sus labores de manera dependiente, igual tiene la calidad de empleador
y en el cumplimiento de las obligaciones en esa posición no se establece ninguna diferencia respecto a la empresa que citamos que pueda tener fines, que tiene fines lucrativos. Pues, ¿cómo es que identificamos la existencia de un contrato de trabajo? No es que esté a discreción del empleador decidir cuándo es que celebrará un contrato de trabajo, cuándo un contrato civil, etcétera, sino que debemos identificar en esa relación que se acuerde entre esta persona natural y la persona natural o jurídica, que existan tres elementos que se identifican como elementos esenciales de la relación laboral y que son la prestación personal de servicios a cargo del trabajador, el pago de una remuneración, que es la obligación del empleador para contraprestar este servicio personal, y el elemento que tal vez se identifica y se tiene que resaltar de estos tres, es el de la subordinación, ¿no? Que le da el punto definitivo a la existencia del contrato de trabajo. Lógicamente, es primordial que para que nazca un contrato de trabajo tenga que existir un acuerdo de voluntades, porque de nada serviría que podamos identificar estos tres elementos ya mencionados si que previo al inicio de la relación no ha habido un acuerdo de voluntades, ¿no? Porque estaríamos entrando en otra figura que de plano la ley prohíbe, como puede ser el trabajo forzoso, el obligar a una persona a prestar un servicio, así se le pague una remuneración, así podamos identificar la subordinación, de plano ya estamos cometiendo una infracción desde el punto de vista administrativo y hasta un ilícito penal, si así se identifica. Y justamente cabe hacer una diferencia de lo que es el contrato de trabajo con otro tipo de figuras. Dijimos al inicio que la relación que aplique a esa vinculación entre persona natural y persona natural o persona jurídica no queda en el albedrío, en la discreción del empleador, no queda en la discreción de quien contrate, sino que está en función a la naturaleza del servicio que se va a prestar y a la identificación de estos tres elementos esenciales ya mencionados. En tanto, cabe hacer la diferencia sustancial entre lo que es un contrato de trabajo y un contrato de locación de servicios. En el contrato de trabajo, como ya se indicó, vamos a identificar los tres elementos esenciales de una relación laboral, mientras que en el contrato de locación de servicios podemos encontrar una concordancia en algunos elementos, pero con algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, la prestación personal de servicios en el contrato de trabajo, para que sea un contrato de trabajo, obligatoriamente tiene que ser la persona que es contratada la única y exclusivamente quien va a prestar el servicio. En la locación de servicios, eso podría delegarse a otra persona y no va a quebrar la naturaleza de la contratación civil, lo que sí pasaría en la contratación laboral. Y en el tema de la remuneración, igual en la locación de servicios podríamos identificar como remuneración a la contraprestación que se brinda, pero para un efecto diferenciador, teóricamente, se le califica como honorarios o retribución, pero en el fondo es una contraprestación también a un servicio prestado. Y como puede verse, por estar resaltado en rojo en el contrato de trabajo, la diferencia sustancial está en este tercer elemento, que es la subordinación, ¿no? Que marca el nivel de dependencia que el trabajador va a tener respecto a su empleador, que es diferente a aquella dependencia que podría existir entre el locador y el locatario, pues el tipo de prestación es distinto, ¿no? La decisión, la autonomía que se identifica en la locación de servicios, que es lo que prima en la contratación frente a la subordinación en el contrato de trabajo. ¿Qué reglas debo tener en cuenta que puedo recoger de lo que dispone
la ley de productividad y competitividad laboral, es que debo tener una preferencia por la contratación laboral a plazo indeterminado. En el contenido normativo se deduce, porque no existe en sí una definición de lo que es contrato de trabajo, pero sí la norma nos refiere que en toda prestación personal remunerada y subordinada se presume la existencia de un contrato de trabajo a tiempo indeterminado. Esto es, si nos damos cuenta, la referencia que hace la ley es mencionar primero los tres elementos esenciales de la relación laboral y que una vez identificados vamos a presumir la existencia de un contrato de trabajo a tiempo indeterminado. Ojo, que no es una presunción de la existencia de un contrato de trabajo, porque ya identificados los tres elementos, prestación personal de servicios, remuneración y subordinación, aquella presunción de la existencia de un contrato de trabajo es a que ese contrato es a tiempo indeterminado. Es decir, identifico los tres elementos esenciales y la presunción es que ahí existe un contrato de trabajo a tiempo indeterminado. No hay otra alternativa, identificado los tres elementos, que sí o sí existe un contrato de trabajo y la presunción es que sea a tiempo indeterminado frente a la posibilidad del contrato a plazo fijo o a plazo determinado o algún otro tipo de modalidad que pueda señalar la legislación en nuestro país. Cabe tener presente que otra de las reglas que señala nuestra legislación es la aplicación del periodo de prueba, que por regla general es de 3 meses, que puede ser de 6 meses o hasta 1 año, dependiendo de la naturaleza de la relación, si es calificada, es una prestación que exige un periodo de evaluación mayor, que tampoco hay mucho ámbito de discrecionalidad para el empleador. Es decir, reitero, por regla general el periodo de prueba es de 3 meses, que excepcionalmente puede ser de 6 o hasta 1 año, pero en situaciones excepcionales previstas en la norma. Margen de discrecionalidad, reitero, no corresponde tampoco en esta regla sobre el periodo. Y la otra regla a mencionar, que ya se deduce de lo que venimos diciendo, es que los contratos a plazo indeterminado no exigen formalidad escrita si los sujetos a modalidad. Es decir, el contrato de trabajo por regla general no exige estructuralidad porque claramente señala la norma que puede ser verbal. Esa es la regla general. ¿Puede ser escrito un contrato de trabajo a tiempo indeterminado? Sí. En el caso del contrato modal, ¿puede ser verbal? No. El contrato modal sí o sí necesariamente tiene que ser por escrito. Ahí sí se exige la escrituralidad para el contrato modal, más no para el contrato a tiempo indeterminado. Estos son los elementos de los cuales ya habíamos hecho ciertas precisiones. En el caso de la prestación personal, dijimos claramente que solamente la persona que es contratada es la única que puede prestar y debe prestar el servicio para su empleador, ¿no? La actividad cuya realización es objeto del contrato es específica de un trabajador determinado. Si yo contrato a Juan Pérez, es Juan Pérez quien tiene que prestar el servicio. No puede valerse de terceros, ni puede decidir una sustitución cuando tenga alguna imposibilidad de prestar el servicio. Eso no se permite en la legislación laboral por el carácter, el elemento de prestación personal de servicio. Y la remuneración, la ley de productividad y competitividad laboral indica que se considera remuneración toda contraprestación que percibe el trabajador en dinero o en especie, cualquiera sea la denominación que se le dé, ¿no? Entonces, cabe entender que es la retribución que se otorga al trabajador como contraprestación de sus servicios por aquella actividad que presta la persona natural como trabajador. Generalmente es en dinero, pero la ley permite que pueda pagarse en especie previa valoración y es de libre disponibilidad, ¿no? Y hacemos el agregado que mencionamos hace un instante, que dice la ley de productividad y competitividad laboral, cualquiera sea la denominación que se le dé.
Esto quiere decir que lo que prima es la naturaleza de la remuneración frente a cualquier nombre que yo pueda ponerle a cierta cantidad otorgada al trabajador, ¿no? Porque si yo, como parte de la remuneración o como parte del pago al trabajador, considero un porcentaje y a ese porcentaje le denomino movilidad, simplemente porque por ahí alguien me dijo, oye, la movilidad no es remuneración y por lo tanto no va a ser base de cálculo para los beneficios sociales, no necesariamente el hecho de que se le denomine a ese monto movilidad va a ser excluida de la remuneración. Yo tengo que contrastar en la realidad si ese monto otorgado verdaderamente es una condición de trabajo, verdaderamente se está otorgando como movilidad, o se le entregó, por ejemplo, a una persona que no sale de su oficina, o en la coyuntura actual de aquella persona que está haciendo trabajo remoto desde su domicilio y no tiene que desplazarse a ningún lugar, pero yo, para evitar incrementar el cálculo de los beneficios sociales, parte de la remuneración la pongo como concepto de movilidad a fin de evadir este pago en esa proporción en los beneficios sociales. Hay que tener cuidado ahí porque en el caso del derecho laboral, como vamos a mencionar también más adelante, prima el principio de primacía de la realidad, es decir, lo que sucede en el terreno de los hechos, en la realidad, frente a lo que la formalidad pueda indicar. Y el tercer elemento, que como dijimos, si queremos, si fuese posible hacer una categorización de los tres elementos esenciales de la relación laboral, el contrato de trabajo, tendríamos que poner en primer lugar a la subordinación, porque es el elemento que distingue, como se ha podido ver, de otro tipo de contratación. Se identifica la subordinación como el vínculo jurídico entre el deudor y el acreedor del trabajo, en virtud del cual el trabajador le ofrece su actividad al empleador y le confiere el poder de conducirla, ¿no? Es decir, en mérito a este vínculo, el empleador tiene la facultad de dirigir, de fiscalizar, de controlar la prestación del servicio, y tiene la facultad incluso de sancionar aquel acto que, como consecuencia de la prestación del servicio, el trabajador pudiera cometer y que identifique como una falta en la prestación de este servicio, pudiendo llegar incluso a tomar la decisión de dar por concluido a la relación laboral. Pues este poder que le da la subordinación al empleador produce una doble situación, ¿no? La sujeción del lado del trabajador y la dirección del lado del empleado, ¿no? Entonces, y reiteramos que este poder, esta facultad que tiene el empleador, le permite dirigir, fiscalizar y sancionar la prestación del servicio. Y el principio de primacía de la realidad, que ya lo habíamos indicado, nos refiere simple y llanamente que en caso de discordancia entre los hechos y lo que pueda surgir de documentos, siempre se va a otorgar preferencia a lo que nos indica la realidad, ¿no? Si yo he calificado a una relación como de naturaleza civil, pero en la práctica identifico los tres elementos esenciales de una relación laboral, entonces voy a encontrar una discordancia. En la práctica estoy identificando un contrato de trabajo, pero en la formalidad estoy viendo que existe un contrato civil. Ante esa discordancia, lo que va a primar es lo que puedo ver en la realidad. Es decir, en esa situación existe un contrato de trabajo. Y no solamente este principio se aplicará en el caso de discordancia en función a la naturaleza del contrato, sino dentro de la prestación del mismo contrato también se puede identificar algunas discordancias entre lo formal y lo real, y siempre, reitero, va a primar el principio de primacía de la realidad, ¿no? Por ejemplo, formalmente yo puedo identificar que existe un trabajador que tiene un contrato a tiempo parcial,
¿no? Es decir, con una prestación menor a 4 horas diarias en promedio, porque formalmente el empleador así me lo indica, me presenta su contrato, porque el contrato a tiempo parcial, como se sabe, necesariamente también exige la escrituralidad, y formalmente existe un contrato a tiempo parcial, así lo declaro en la planilla, pero cuando voy al terreno de los hechos, encuentro que es un trabajador que está trabajando incluso la jornada máxima, 8 horas diarias, ¿no? Las 48 horas semanales, y por tanto queda de lado aquella formalidad y prima la realidad, es decir, que se trata de una jornada ordinaria, ¿no? Incluso también el tema de las remuneraciones, por ejemplo, formalmente en mi boleta, en la planilla, aparece un determinado monto de remuneración, pero cuando voy a la práctica, al terreno de los hechos, se puede identificar una remuneración mayor o menor a la declarada formalmente, igual va a primar el principio de primacía de la realidad, ¿no? Entonces, no solamente en relación a otro tipo de contratación frente a la laboral, sino también dentro de la misma contratación laboral aplicará este principio, ¿no? Ya hemos indicado el tema de la presunción de laboralidad a plazo indefinido, que es el mandato legal. Reitero, la norma nos dice claramente, en toda prestación personal de servicio remunerada y subordinada, se presume la existencia de un contrato de trabajo a tiempo indeterminado. Así de corrido, sin ninguna pausa, esa es la presunción legal. La presunción, reitero, está a la existencia de un contrato de trabajo a tiempo indeterminado, una vez identificados los tres elementos de la relación laboral. De aquí viene la excepción, como toda regla, puede tener una excepción, la posibilidad de contratar temporalmente o a plazo fijo, pero siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en la ley. Es el principio de causalidad. O sea, tiene que haber una causa, tiene que haber un porqué, tiene que haber una justificación, el porqué. Yo voy a dejar de lado la regla que señala la ley de productividad y competitividad laboral y voy a pasar a aplicar la excepción, que es la contratación temporal o la contratación a plazo indeterminado. Estas modalidades, se entiende que la ley establece la contratación a plazo indeterminado, la contratación a plazo determinado, los contratos sujetos a modalidad, que son la excepción, y la contratación a tiempo parcial, que no tiene limitación porcentual o en cuanto a tiempo, porque las reglas son bastante laxas, pero que deben ajustarse a lo que realmente sucede y cumplir con los requisitos que respecto a este tipo de contrato la ley señala, ¿no? Entrando ya al tema de la contratación modal, siendo la excepción y existiendo el principio de causalidad para que esta contratación modal pueda darse, citamos primeramente la existencia de una causa objetiva que la justifique. Esta causa tampoco queda a discrecionalidad del empleador porque las causas están previstas en la ley. Ya las vamos a ver más adelante, están sujetos a un plazo o a una condición resolutiva. Este plazo y esta condición resolutiva también están señaladas en la ley. Se debe precisar el tipo de contrato a plazo fijo. Es un contrato que exige bastante formalidad. Y esta formalidad debe cuidarse desde el inicio de la relación porque cuando es evaluada posteriormente, ya sea en el ámbito administrativo, en una inspección o en el ámbito judicial, si es que no se ha cumplido la formalidad tal cual señala la ley, por más que se identifique la existencia de la causa objetiva de contratación, se va a entender siempre que estamos frente a un contrato a tiempo indeterminado, ¿no? Lo cual puede sonar un tanto contradictorio, pero esa es incluso la línea que ha marcado
o que marca actualmente la jurisprudencia en el ámbito judicial, ¿no? Así se puede identificar la existencia de la causa que da lugar a la contratación, si es que esa causa, ese sustento, ese porqué, esa justificación no está debidamente expresada en el contrato de trabajo a plazo determinado, a plazo fijo, que tiene que ser necesariamente por escrito, como ya se dijo, entonces esa causa será desnaturalizada. Bien, ese contrato a tiempo determinado puede ser desnaturalizado. ¿Se deben inscribir los contratos sujetos a modalidad ante la Autoridad Administrativa de Trabajo? Ya no, ¿no? Sabemos que ya hace algún tiempo esa obligación quedó de lado, pero solamente respecto a la inscripción. El resto de obligaciones permanecen tal cual en cuanto a las formalidades de la contratación. El hecho de ya no inscribir el contrato no quiere decir que el empleador ya no va a contar con el contrato modal, que necesariamente, reiteramos, es por escrito. Entonces, esta causa objetiva, este porqué, esta justificación, tiene que ser una situación real que justifique la celebración, pues, de este contrato sujeto a modalidad y que debe estar debidamente consignada en el contrato. No basta con poner la denominación, no basta con poner en qué artículo se encuentra. Hay que sustentar la causa que va a dar origen o que da origen a la contratación modal. Los contratos de plazo fijo que establece la ley, que no es una relación cerrada, son los contratos de naturaleza temporal, los contratos de naturaleza accidental, los contratos de obra o servicio específico, y dentro de cada uno de estos hay, por ejemplo, en los contratos de naturaleza temporal, el inicio e incremento de actividad, la necesidad de mercado, la reconversión empresarial, y en la naturaleza accidental, el ocasional, suplencia, emergencia. Igualmente, en la obra o servicio específico encontramos el contrato específico, el intermitente y el de temporal. Sin ánimo de desarrollar a fondo cada uno de ellos, sí vale hacer una mención. En el caso de los contratos temporales, el inicio o incremento de actividad se refiere al inicio de una nueva actividad empresarial, la instalación o apertura de nuevos establecimientos o mercados pueden dar pie también a que exista esta causa para celebrar este tipo de contrato. El contrato de necesidad de mercado se refiere a incrementos coyunturales de la producción originados por incrementos sustanciales de la demanda en el mercado, y así la reconversión empresarial, alguna variación tecnológica en maquinarias, en equipos. Los contratos accidentales, que tal vez son los menos comunes, tenemos el contrato ocasional aquí en este grupo, hay que destacar el contrato de suplencia, que tal vez el que más está presente, que es cuando tenga que sustituirse a un trabajador que ya tiene estabilidad dentro de la empresa, permanencia, y que por alguna razón debe suspenderse la relación laboral. Cómo llenar ese vacío puede ser a través de un contrato de suplencia, ¿no? Que no es la única forma, porque también existe la posibilidad que el empleador pueda acudir a una empresa de intermediación laboral, una empresa temporal, cuyo rubro es la obtención y dotación de personal, y poder cubrir la prestación de ese servicio también de esa manera, pero tiene esta posibilidad del contrato de suplencia. En el otro grupo, el contrato de obra o servicio, de obra o servicio específico, que tal vez es uno de los que más se usa dentro de este grupo, pero que a la vez es el que más, de manera más incorrecta también es usado, porque se entiende que servicio es toda prestación. Dice, ¿qué va a hacer el trabajador? Un servicio. Ah, entonces lo contrato por obra o servicio, ¿no? Es mucho más restringida la posibilidad de contratación aquí, un servicio previamente determinado, por un tiempo determinado, que pueda identificarse esa temporalidad, esa excepcionalidad en la contratación de este tipo. El contrato de trabajo intermitente, que es otro trabajo también, otro tipo de contrato que está presente
varias empresas, que tal vez no encaja mucho en el grupo de contratación temporal, porque la ley posibilita, y es más, es regla, que este contrato intermitente sea a plazo indeterminado. Entonces, ¿cómo se explica que esté dentro de los contratos a plazo determinado? La construcción del legislador ha sido así, pero es un contrato que por su naturaleza puede ser permanente, pero discontinuo, ¿no? Esto que puede sonar un poco a contradicción, significa que es una necesidad que siempre va a tener la empresa, pero que no la va a tener continuamente, es decir, van a haber periodos de inactividad, pero siempre por la naturaleza del servicio se va a necesitar. Y el contrato de temporada, que está más identificado en relación a ciertas épocas del año, a ciertos ciclos de producción o la naturaleza del producto que maneja la empresa, ¿no? Entonces, vale identificar estos contratos y aquí relacionarlos con la coyuntura que venimos pasando. Esa relación dijimos que no era cerrada porque la ley posibilita también la contratación bajo régimen de exportación de productos no tradicionales, que es un tipo de contratación bastante flexible, aquellos contratos en zonas francas, e incluso la norma deja abierta la posibilidad que cuando el empleador pueda identificar una temporalidad en la prestación, pueda celebrar otro tipo de contrato temporal que no está dentro de la relación expresada en la norma, pero que esté debidamente sustentada. Porque si no existe el sustento, claramente se entenderá que estamos frente a un contrato a tiempo indeterminado, ¿no? Reitero, la discrecionalidad del empleador en este campo no es amplia, tiene que ajustarse a los requisitos establecidos en la ley. ¿Qué es la desnaturalización? En cierta manera, transversalmente lo hemos venido mencionando, es decir, que si no se están cumpliendo las formalidades, no se han cumplido las obligaciones, no es real lo que viene sucediendo en el terreno de los hechos, aquella figura que se está aplicando en el momento de identificarse pasa a ser la figura real, es desnaturalizar el contrato de trabajo temporal por un contrato de trabajo a tiempo indeterminado. Y siendo precisos en lo que dispone la ley, como se dijo, hay ciertos plazos en cada una de las modalidades de contratación, plazos máximos que señalan en función a cada una de las modalidades, de que incluso si se cambia el trabajador de una modalidad a otra, también se establecen plazos máximos. Entonces, si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del contrato o del máximo legal permitido, si es que este contrato fue renovándose de tiempo en tiempo hasta el máximo laboral permitido y a pesar de haberse llegado a ese máximo, la necesidad todavía subsiste, el trabajador sigue prestando el servicio, se entiende que ese contrato, por más que exista un documento que nos pueda decir lo contrario, ese contrato pasa a ser a tiempo indeterminado. En el contrato de obra, si se concluye la obra en materia de la contratación y el trabajador sigue laborando, igual se desnaturaliza el contrato. Si el trabajador continúa con la prestación de sus labores sin que se reincorpore el titular, este es el caso específico del contrato de suplencia, ¿no? Si yo contrato a un trabajador por tiempo determinado, en ese tiempo va a estar ausente el trabajador que habitualmente presta el servicio en ese puesto, y ante la reincorporación del trabajador, quien fue contratado como suplente, sigue prestando el servicio, entonces igual se desnaturaliza ese contrato de suplencia. Salvo que a ese trabajador lo cambie a otro puesto y cambie el modo de contratación, él puede seguir en la figura que le corresponde. Y cuando el trabajador, en líneas generales, demuestra la existencia de simulación o fraude a la norma, ¿no? Es decir, cuando el empleador pretendió imponer una, entre comillas, realidad inexistente, ¿no? Cuando el empleador puede decir, te voy a contratar por necesidad de mercado, pero cuando se identifica en la realidad, nunca existió una variación en el mercado, una mayor demanda en el mercado respecto a la actividad, producto o servicio
de la empresa, entonces quiere decir que haya habido un fraude, ha habido una simulación, ¿no? Cuando se intenta dar una figura distinta a la que verdaderamente corresponde, automáticamente ese contrato queda desnaturalizado. Y la ley de productividad y competitividad laboral, claramente dentro de sus reglas, expresa que aquel trabajador permanente que cese no puede ser recontratado bajo ninguna de las modalidades a plazo fijo, salvo que haya transcurrido por lo menos un año del cese, ¿no? Pero esta regla que sigue vigente ha sido suspendida temporalmente por la segunda disposición complementaria final del decreto de urgencia 127/2020, que como pueden ver le da al empleador la posibilidad de contratar temporalmente a aquel trabajador permanente que haya cesado antes de que se cumpla ese año que señala la ley de productividad y competitividad laboral. Lógicamente, esta excepción tiene un tiempo de vigencia que es hasta el 31 de diciembre de 2020. Entonces, hasta el 31 de diciembre de 2021, aquella regla de imposibilidad de contratación dentro del año posterior al cese de un trabajador permanente para que pueda ser contratado temporalmente, no será aplicada. SUNAFIL, como consecuencia del trabajo de fiscalización y el análisis de cada uno de los casos, va estableciendo algunos criterios normativos. La finalidad es reducir al máximo la discrecionalidad del inspector de trabajo, por un lado, y por otro, que la empresa que es inspeccionada sepa claramente cuál va a ser la consecuencia del acto que identifique el inspector de trabajo en su fiscalización, ¿no? Si, por ejemplo, dentro de la fiscalización, el inspector identifica que el contrato de trabajo no expresa la causa de contratación, es decir, el documento dice contrato a fulano por el plazo de 6 meses, pero no señala ni la norma en base a la cual sustenta esa contratación, ni mucho menos establece una causa objetiva de contratación, ni tampoco sustenta ninguna causa. Entonces, ya el empleador debe saber que ante la identificación de ese tipo de contrato, lo que va a requerir el inspector es que aquel trabajador que está siendo declarado como trabajador a tiempo determinado, se le cambie la condición a un trabajador a tiempo indeterminado, porque la contratación temporal no está cumpliendo con los requisitos formales que establece la ley, ¿no? Y así en varios de los aspectos se van estableciendo criterios y regulado los contratos sujetos a modalidad que regula el texto único ordenado de la ley de productividad y competitividad laboral. Se consideran en función a que se cumpla la contratación respecto a la causa existente, ¿no? Ya se ha podido ver y lo pueden identificar en la ley, cada una de las modalidades exige una causalidad, un porqué, lo que se denomina la causa objetiva de contratación, y eso es lo que tiene que estar identificado, ¿no? Más o menos en función al ejemplo que le puse hace unos instantes. Y justamente, para ser más preciso, por ejemplo, en el contrato por incremento de actividad, la empresa cuya planilla se vio reducida como consecuencia de la suspensión o disminución de sus actividades en el marco de las restricciones dictadas durante el estado de emergencia nacional y el aislamiento social obligatorio, valga decir la cuarentena,
y que ante la reanudación progresiva de las actividades económicas van a retomar sus actividades de forma presencial y para ello requieren contratar personal. Es decir, ese criterio, esta aplicación ya se está ajustando a la coyuntura en la que nos encontramos, ¿no? Es decir, si se identifica una contratación por inicio o incremento de actividad que esté sustentado en, este, en esta situación real de que habiendo disminuido las actividades o habiendo cerrado totalmente, se comienzan a reactivar las mismas y ante la necesidad de cubrir aquellos puestos de trabajo que requieren, pueda contratarse nuevo personal, se puede contratar a tiempo determinado porque tendría, sí, aquí la justificación para hacerlo, ¿no? En el caso por incremento de actividad, que tenga que ir abriendo mi establecimiento, mis puestos, ya tengo una justificación para el contrato temporal, ¿no? Es como iniciar de nuevo toda la actividad económica y siempre hay un espacio para evaluar cómo nos va a ir de aquí en adelante. Igual podemos citar el contrato por necesidad de mercado, también nuevas situaciones en función a la coyuntura, por ejemplo, aquella empresa que se dedica a la fabricación de mascarillas, lógicamente ha visto incrementada considerablemente la demanda de su producto, por lo cual requiere más trabajadores, pero que no van a ser permanentes porque, y eso es lo que queremos todos, esta necesidad se reduzca, vaya desapareciendo esta necesidad desmedida de las mascarillas por la coyuntura lamentablemente en la que nos encontramos, y en algún momento va a tener que prescindirse de ese personal más que se contrató para cubrir esta necesidad temporal identificada por la necesidad del mercado. Entonces ahí tendría el sustento clave para celebrar mi contrato temporal. Y así en cada uno de los contratos, lo que queremos reflejar aquí, más allá, reitero, de entrar muy a fondo en cada uno de los contratos, es que toda contratación laboral temporal tiene que estar debidamente justificada, tiene que estar debidamente sustentada. No es solamente el hecho que exista la causa, ¿no? Alguien puede decir, sí, existe la causa, el mercado me está pidiendo más producto que el que regularmente me pide. Muy bien, entonces hay que trasladar eso al contrato por escrito que exige la ley. No solamente basta decir, celebro este contrato en mérito a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral por necesidad de mercado, sino tengo que describir cuál es, qué es el hecho que genera esa contratación, ¿no? A eso se le denomina causa objetiva de contratación, no solamente citarla normativamente, sino también sustentar, ¿no? Entonces ahí no tendré ningún problema porque se condice lo que pasa en la práctica con lo que la formalidad me está señalando. Entonces así en cada uno de los contratos, a fin que el procedimiento inspectivo, al identificarlo simplemente tome nota de ello y dé por cumplido los requisitos señalados, ¿no? Para ello, lógicamente, como se conoce, el inspector va a solicitar cierta documentación en relación a la naturaleza de cada contrato sujeto a modalidad, si es que esa es la materia a fiscalizar, ¿no? El inspector recibe una orden con cierto grupo de materias y tiene que ceñirse a esas materias que son encomendadas. Y en función a eso iniciará su investigación, que en la actualidad puede ser virtual, puede ser en modo presencial en ciertos casos, puede ser una mezcla de los dos, siempre cuidando los protocolos, las medidas de protección, tanto para él como para los integrantes del centro de trabajo. Y en esta identificación, el inspector determina la inexistencia de un contrato de trabajo formalmente suscrito, acarrea la apreciación de un vínculo laboral de duración indeterminada, ¿no? Respecto a lo cual ya se había puesto el ejemplo correspondiente. No basta decir tengo el contrato por escrito, sino que el contenido de ese contrato se ajuste a lo que establece la ley para que sea validado debidamente.
Y en los diversos instrumentos que viene dictando SUNAFIL, a los cuales pueden acceder todo público, empleador, trabajador, estudiantes, etcétera, ingresando a la página de SUNAFIL, van a encontrar una serie de protocolos sobre las diversas materias, protocolos, lineamientos que establecen la forma de proceder de parte de la inspección de trabajo. Citamos en este caso el protocolo 003 del 2016, que es justamente para la fiscalización de los contratos de trabajo sujetos a modalidad. Y vamos a identificar que, por ejemplo, para el contrato de inicio de actividades se va a requerir la constancia de inscripción de la empresa, la licencia de funcionamiento. ¿Por qué? Porque si el empleador alega que recién está iniciando actividades, hay que acreditarlo documentalmente. Si es la apertura de nuevo establecimiento, que encaja también en esta mención de nuevos establecimientos, entonces el documento que acredite la propiedad, el contrato de alquiler, la autorización en uso, la autorización municipal, etcétera, que acredite que ese establecimiento recién está funcionando, ¿no? El incremento de nuevas actividades, ¿no? Si hasta hace algún tiempo mi empresa de confección solamente se dedicaba a hacer camisas, y dada esta coyuntura ahora está confeccionando mascarillas, se entiende que si yo voy a sustentar que tengo nuevo personal para esa actividad, el inspector puede pedir, por ejemplo, el registro de compras para acreditar la adquisición del material que está siendo usado para la fabricación de esas mascarillas, ¿no? O las guías de remisión, etcétera. El inspector, dentro del plazo que le es concedido, es un investigador y, por tanto, puede pedir esta documentación que acredite la existencia o la justificación de la contratación temporal. Igual, en cada una de las siguientes modalidades, también hay una serie de documentación con las cuales el inspector se va a valer para verificar si verdaderamente estamos frente a una contratación modal, ¿no? El procedimiento inspectivo, cuyo máximo de plazo es de 30 días, en el cual el inspector va a hacer esta investigación a la cual les hago referencia, que puede ser prorrogable en la mayoría de casos, no en todos. Si el inspector identifica que el tiempo no le va a ser suficiente para llegar a la verdad material que quiere identificar, entonces pedirá una ampliación de ese plazo que le puede ser concedido hasta por 30 días más. Un procedimiento inspectivo, si bien es cierto, la ley señala que toda actuación es de oficio, es decir, la responsable del inicio de la fiscalización en las diversas entidades públicas o privadas sujetas al régimen laboral de la actividad privada, son responsabilidad de SUNAFIL, se inician de oficio, puede ser promovida por una denuncia, una solicitud de alguna autoridad competente, ¿no? Incluso puede ser alguna intervención con otras autoridades que tengan que ver con la materia que se va a fiscalizar, etc. Y lo que genera la inspección, la autoridad inspectiva, es la orden hacia el inspector que va a estar a cargo de la investigación. Esa orden se refleja en las materias, el inspector o inspectores a cargo de la investigación. Este inspector va a desarrollar sus actuaciones inspectivas, va a dictar las medidas que crea convenientes, ¿no? Una medida, por ejemplo, de paralización de trabajos, de paralización de obra, cuando identifica algunos peligros, cuando son temas de seguridad y salud en el trabajo, puede requerir documentación a través de una comparecencia y finalmente en un requerimiento final pedirá se adopten algunas medidas o se corrijan algunas situaciones en las cuales la ley posibilita aquello, porque hay otras materias que son las menos, en las cuales tienen el carácter de insubsanable y por lo tanto el inspector bastará que les identifique para que se configure una propuesta de sanción. En cambio, en la mayoría puede darse un plazo para que subsane la situación o conducta en que se viene incurriendo y pueda finalmente emitirse un informe de inspección
o un acta de infracción. Una de las medidas que puede dictar el inspector es una medida de advertencia, ¿no? Es decir, identifiqué una falta, pero no amerita una propuesta de sanción porque se corrigió a tiempo o se evitó el peligro y el inspector, dentro de su discrecionalidad, esa libertad que le concede autonomía, que le concede la ley en sus actuaciones inspectivas, podrá decidir dictar una medida de advertencia, ¿no? Que si una próxima inspección se identifica una reiterancia, la única posibilidad que es proponer un acta de infracción. Las modalidades, dada esta coyuntura, pueden ser virtuales, ¿no? Incluso el inspector puede no solamente hacer recorridos presenciales, si es que tiene la posibilidad de visitar la empresa, puede hacer recorridos virtuales también, disponer, establecida la comunicación con el empleador, que el empleador disponga con quién hacer un recorrido virtual por las instalaciones de la empresa, a fin que el inspector pueda identificar lo que es materia de su orden de inspección, ¿no? Hace comprobación de datos en este mundo informatizado, todo está identificado, entonces ya los datos podemos recogerlos de una serie de fuentes respecto a los empleadores, y puede ir identificándose, por ejemplo, en el tema de formalización laboral, qué empleador posiblemente estaría incumpliendo con declarar formalmente a sus trabajadores. ¿Por qué? Porque se recoge información de SUNAT. Una empresa tiene actividad económica, tiene determinado producto, declara determinada renta, pero cuando se va a ver la información de planilla electrónica, no tiene trabajadores o tiene un número de trabajadores que no se condice con el nivel de ventas que está declarando, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es parte de la inteligencia inspectiva, e incluso SUNAFIL ha establecido una serie de instrumentos, herramientas también para facilitar que el empleador pueda subsanar las infracciones en las que viene incurriendo. A través de cartas disuasivas se puede hacer una fiscalización documental sin necesidad que se haga una inspección, sin necesidad de generar una orden de inspección, se puede hacer una fiscalización documental. Cualquiera diría, no, pero eso está sujeto a la buena fe del empleador, si quiere dar o no la información. Posiblemente el empleador no responda, no hay una sanción por no responder, pero el no responder ya determina que pase a la fiscalización, ¿no? Y si en la respuesta la información tampoco es real, de acuerdo a la evaluación, pasará a una fiscalización para determinar si es cierto o no lo que nos están respondiendo, ¿no? Incluso se les está dando la posibilidad, mediante comunicaciones, mediante estas cartas disuasivas, de comunicarnos la formalización de sus trabajadores, ¿no? Si en una empresa o un grupo de empresas identificamos que hay trabajadores fuera de planillas, podemos enviar una carta diciéndole, alcánceme usted la información de planillas hasta tal fecha. Entonces, el empleador se dará cuenta que hay una identificación y aquellos 10 trabajadores que los tiene fuera en planillas, los pone en planillas y nos informa diciendo que están incluidos ya no los 15 que primigeniamente señalaba, sino ahora son 25, que es lo que realmente sucede en el terreno de los hechos. No tengo ya trabajadores en negro fuera de planilla, ¿no? Entonces, hay una serie de medios para identificar lo que se quiere es combatir la informalidad que lamentablemente en estos tiempos por esta coyuntura se ha visto incrementada, pero las obligaciones en este rubro no han sido cambiadas. La obligación de declarar a los trabajadores en planillas subsiste tal cual. La obligación de cumplir con pago de remuneraciones, beneficios sociales, etcétera, subsiste. Entonces, hay que ser vigilantes de esos temas. Y por favor, revisar constantemente la casilla electrónica a través de la cual el inspector de trabajo puede hacer citaciones a comparecencia, requerimientos de información,
etcétera, y si no es revisada, no es responsabilidad de la inspección de trabajo, sino única y exclusivamente del empleador, y lamentablemente puede devenir en sanciones por incumplimiento a las obligaciones ante la inspección laboral, que son los actos de obstrucción a la labor inspectiva, ¿no? Entonces hay que revisar fácilmente, se puede ingresar a la casilla electrónica con su clave SOL para revisar si tienen alguna notificación. Igualmente, si lamentablemente se hubiese generado un procedimiento sancionador, todos los actos del procedimiento sancionador son notificados también por la casilla electrónica. Si se notificó una imputación de cargos, un informe final, a partir del depósito en la casilla electrónica se contará el plazo para recepcionar los descargos. Si se notificó una resolución de multa, igualmente, a partir de la notificación vía casilla electrónica se contarán los 15 días de plazo que tiene para apelar una resolución. Así que hay que ser vigilante de esa casilla para evitar incurrir en incumplimientos innecesarios. La medida inspectiva de requerimiento, ya dijimos, la medida que el inspector señala, comunica al empleador cuando identifica que hay incumplimientos que deben subsanarse, ¿no? Para lo cual da un plazo determinado para que pueda cumplirse. En caso que no se subsanan estas infracciones, el inspector emite un acta de infracción en mérito a la cual se inicia un procedimiento sancionador. Si no se advierten infracciones, se emite un informe final que igualmente es notificado al empleado. Bien, la ley establece los aspectos sancionadores, es decir, cuáles son las materias que son causa de sanción ante la identificación por parte del inspector de trabajo. Y en el caso de la contratación, el incumplimiento de las disposiciones relacionadas a la contratación a tiempo determinado, cualquiera sea el contrato, su desnaturalización, su uso fraudulento, su uso para violar el principio de no discriminación, el que no se celebren por escrito los contratos en los plazos determinados, etcétera, constituye una infracción, y esta infracción es considerada una infracción muy grave, es decir, dentro del cuadro de infracciones es la que está en la cima, porque se está afectando la relación laboral. Como dije al inicio, en el ámbito judicial se establece la desnaturalización del contrato cuando no se han cumplido las formalidades y también cuando los hechos acreditados por la inspección laboral así lo indican, ¿no? Esta es la escala de multas donde se identifica la gravedad de la infracción. Hemos, y está clasificado por tipo de empresa. En caso de microempresa, pequeña empresa y los que no están en ninguno de los grupos anteriores, es decir, la mediana y gran empresa, están en el tercer grupo, y los montos varían en función al tipo de infracción y al número de trabajadores, ¿no? Este es el mismo cuadro, pero reflejado ya en relación a la unidad impositiva tributaria, reflejado en soles, de cuál es el monto mínimo y máximo en cada una de los tipos de infracción y dependiendo del número de trabajadores afectados, ¿no? Y simplemente para cerrar, reiterar lo que ya hemos dicho respecto a la casilla electrónica, si hay algún dato que necesitan actualizar, háganlo. Si alguien no ha activado su casilla, realizar la activación, ahí tienen el lugar donde deben ingresar para hacerlo, es un tema sencillo. Evitemos que por no haber hecho la revisión o la actualización de los datos pueda incurrirse en alguna infracción ante una notificación no atendida o la imposibilidad de hacer descargos o recursos de apelación por no haber revisado a tiempo la casilla electrónica, ¿no? Tenerlo presente, por favor. Eso es todo respecto al tema que nos abocaba en esta tarde, noche ya, y si hubiese alguna pregunta, estaríamos gustosos de atenderlo, sin perjuicio de señalar que ingresando también a la página web de SUNAFIL, hay un
una sección de Sunafil Responde, donde hay una serie de preguntas y respuestas sobre casos puntuales, y si la duda que quieren, desean que sea atendida, no está dentro de esas preguntas y respuestas, se puede escribir la pregunta para que el personal especializado, dentro de un plazo inmediato, pueda dar respuesta a sus inquietudes. Bien, mantengan actualizado su correo electrónico y pueden informarse oportunamente de las alertas de notificación que Sunafil les puede realizar a la casilla electrónica. Bien, muchas gracias y si hubiese una oportunidad de preguntas, estoy a disposición. Gracias. Muchas gracias, doctor.